Queridos amores míos, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy. Yo aquí muy tempranito con ustedes, apenas está saliendo el sol. Son las 7 de la mañana. Dice el dicho que el que madruga Dios lo ayuda. Bueno, amorcitos hermosos, pues espero que estén súper bien. Y para el video de hoy les voy a compartir plantas colgantes, plantas de súper crecimiento, plantas que crecen súper fácil. Así que espero les guste, espero lo disfruten. Los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que nos regalen un like, los invitamos a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. También en especial los invito a mi canalito, mi segundo canal. Aquí abajo les dejo todos los links. Así que muchísimas gracias y empecemos. Pues vean, aquí están de las bellezas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Plantas colgantes de muy rápido crecimiento. Y pues son los potos y los philodendrons. Y vean esta. Esta es la planta limón que le dicen, la philodendron limón. Este color a mí me encanta y ella ya también necesita trasplante, porque también vean cómo está, ya está grande también. Ella también la tengo en la sala. A ella sí la tengo al lado de una ventana. Y la riego una vez a la semana ella también. Y pues así chicas, así es como yo las cuido. Estas plantas son yo digo que son más como de sombra. Y yo las he visto también crecer como debajo de los árboles. Y allí se ponen muy bonitas. Cuando están afuera y están como debajo de un árbol, en el suelo. Porque también ellas las puedes tener en macetas colgantes. O también las puedes plantar en el jardín. Y ellas son trepadoras también. Así es como ellas también crecen. Yo he visto que se trepan a los árboles y se van y pueden crecer enormes, enormes. Todas estas plantas son así, son muy similares en mi opinión. Y pues así es como yo las cuido, chicas. A la personita que nos pidió que habláramos del philodendron Brasil. Gracias, amiguita, te mandamos muchos saludos y bendiciones. Y pues vean qué bonitos. Este a mí me gusta porque tiene el color verde neón y las hojitas que le van saliendo están así entre como amarillas, como rosadas, anaranjadas, no sé cómo, muy bonitas. Y donde la pongas el color resalta, donde tú la pongas. Yo la tengo en la sala y resalta, la plantita resalta por su color, muy hermosa. Siempre hay que estar sacándoles las hojitas secas, que ellas se les van secando hojitas, entonces hay que darles su mantenimiento. Eso sí, vean, aquí tienen hojas secas. Toda plantita necesita ese cariñito, ese amorcito. Ese toquecito de tus manos, de tu amor, para que pues ellas lo sientan y crezcan bonitas.
Les cuento que está haciendo una calor. Es muy temprano aquí, pero ya está haciendo mucha calor. Vean, le estoy dando mantenimiento, le estoy sacando todo lo seco, todo lo muerto que ella tiene por aquí. Hojitas secas. Vean todas las hojitas secas que le sacamos. Así es como se les da mantenimiento a estas bellezas. Y cuando de sustrato se trata, yo utilizo el universal. El universal para plantas de interior, ese utilizo y le pongo un poco de humus de lombriz y es todo. Es todo. Y pues de vez en cuando, pues como toda plantita, ellas necesitan un poquito de fertilizante para que se activen a crecer y pues para que estén sanitas. Yo opto por utilizar fertilizantes más bien orgánicos y de vez en cuando les pongo a ellas su tecito de tecata de plátano y papa, o a veces el que les acabo de el del que les acabo de compartir, el licuado de potata o camote, yo lo conozco como camote, ahí está también en mi canal. Para si quieres ir a verlo también, si no lo has visto, pues te invitamos a que lo veas. Y también te invitamos a mi segundo canal. Aquí abajo les dejo los links. También los invitamos a Instagram. Allá en Instagram yo les comparto cositas todos los días. Todos los días trato de estar activa con ustedes. Y también en mi grupito también de Corazón Verde, también aquí abajo les dejo el link para que nos pasen a visitar. Y pues sí, así es como yo cuido estas plantitas. Vean, le estoy quitando todas las hojitas secas. Y pues esta también está preciosa. La limón. La Philodendron limón. Yo veo todas las plantas son hermosas. No importa cuáles son. Si son baratitas, si son caritas. Todas son bonitas. Esta también. Vean esta, la Marbo también es preciosa. También esta se la recomiendo 100%. Si no la tienes, te la recomiendo. Si tú tienes un jardín donde tú las puedes tener todas así colgaditas y bien bonitas, te las recomiendo. Y también si no tienes un jardín, amigas, amigos, yo siempre he tenido plantas en mi vida. No, yo he vivido en apartamentos y siempre tuve plantas. Siempre, toda mi vida he tenido plantas. Así que no hay excusas que porque no tienes espacio, que porque a lo mejor vives en un lugar muy chiquito. No hay excusas. Si te gustan las plantas, siempre vas a tener tus plantitas. Aparte, refrescan la casa. Estas plantas en verano, amigas, chicas, esta planta en verano
refresca nuestro hogar. Y si encuentro el nombre por ahí, aquí se los pongo en pantalla, chicas, para que vean el nombre de esta plantita. Y pues enseguida es pues que está la Brasil, que una de nuestras amiguitas nos pidió que les hablara de los cuidados de esta planta Brasil, de la Philodendron Brasil. Vean estas plantitas, en mi opinión, chicas, estas plantas se reproducen de lo más fácil que hay, de lo más fácil que existe. Son unas plantas que ni siquiera necesitan sustrato especial. Donde tú las plantes, ellas se dan, en mi opinión. Y que son todas las philodendrons que son colgantes y que son trepadoras. Y pues también los potos, que son los potos. Todas estas plantas tienen, para mí, son muy similares sus cuidados. Son muy, pero muy parecidas. Y pues vean, para propagarla, todas estas plantas, así las propago yo. Yo primero las pongo en agua y después las paso a sustrato. Vean ustedes qué raíces tan más sanitas. Y si pueden ver, pues bien fácil que enraizan y bien fácil que se propagan. Y yo este método lo hago con todas con todos los potos, todos los philodendrons, y es algo que me funciona súper, súper bien. Vean, por acá tengo otras plantas que también tengo en agua, y igual están aquí, vean, están aquí en esta copa de vidrio. Yo siempre te sugiero que si las vas a poner en agua, las pongas en algo de vidrio para que pues para que les entre la luz y les salga sus raíces. Vean, también aquí tengo el philodendron verde, el que nada más es verde. ¿Sí ven? Sus hojas solamente son verdes, no es como el Brasil. Les digo, son muy similares. Vean, hasta una joya está aquí. Vean, un esqueje de una joya ovata. Vean sus raíces. Hasta esa está aquí. Pero bueno, así es, chicas, cómo las puedes reproducir estas plantas. Les digo, wow, se reproducen súper fácil. Y te digo, si no las quieres poner en agua, ya eso es decisión de cada quien. Pero si no las quieres poner en agua, también solamente cortando esquejes y los pones en sustrato, y ya se reproducen muy fácil estas plantitas. Vean, este es el philodendron Brasil. Esta planta yo la riego una vez a la semana. La tengo en mi sala, allí está colgando ella, y les cuento que no le da la mejor luz, la verdad. No está al lado de una ventana, no, simplemente está allí en la sala, y no me le pega el sol de la mañana ni nada de eso. Y vean qué bonita está. Estas son muy agradecidas, estas plantas, la verdad. Son súper agradecidas y súper fácil de cultivar, súper fácil de reproducir. Solamente cortas un esqueje. Déjame, vean, como por ejemplo aquí. Si tú ves aquí una nota, aquí ves otra. Aquí es donde ellas le salen sus raíces. Entonces, si tú la quieres propagar, vas a cortar aquí abajito de donde está la raíz y lo plantas o lo pones en agua, y así de fácil es, y así de fácil te va a enraizar, y así de fácil la vas a propagar.
Y vean, por aquí está otra. Este tampoco yo no, este no sé su nombre, amiguitas, amigos, no sé el nombre. Si lo encuentro, se los pongo aquí en pantalla. Pero esta es bonita también, la acabo, no hace mucho que compré esta planta, pero también es muy similar los cuidados a todas las demás. Yo las cuido igual, igualito, yo no las cuido. No hay ninguna diferencia en la forma de que yo las cuido a todas y todas están bien. Tengo bastante de ellas y de diferentes y están súper bien. Esta me gusta por sus hojas. Vean la diferencia de hojas. Tiene un color así como plateado, entre verde y plateado. Muy bonito. No sé, están bonitas las hojitas. Me encanta su follaje de esta plantita. Y esta plantita sí, yo la tengo en el baño. Y a ella como que le gusta mucho la humedad porque allí está muy bien y está creciendo muy bien. Y pues también a ella la riego, como ya les mencioné, también la riego una vez a la semana. Estas plantitas, si tú las quieres fertilizar, las puedes fertilizar. Pero en realidad estas plantas, como ya les mencioné, son muy agradecidas y se dan, no importa si no las fertilizas. Yo de vez en cuando las riego con el té de tecate de plátano y papa y eso les gusta porque yo veo que con eso se les ponen las hojas más grandes y más bonitas. Vean esta que está aquí, la voy a cortar, la voy a cortar. Y la voy a volver a plantar en otra maceta para que ella se siga desarrollando porque ella necesita un trasplante. Y vean, chicas, enseguida está esta otra, que esta le dicen la planta queso. Yo la conozco como la planta queso. Vean, ella también está muy bonita. Y les cuento que está bien grandota. Ella también es trepadora. La riego una vez a la semana. Tiene un sustrato para plantas de interior. También ella. También a ella la pongo el té de tecate de plátano también. Vean sus raicitas, qué sanitas. También esta plantita es muy bonita, te la recomiendo. Vean qué bonita. Ahí ya la tengo que trasplantar en otra maceta más grande porque aquí ya como que ya le hace falta otro trasplante. Y la verdad me ha crecido bastante, vean. Bastante, bastante ha crecido esta planta. La planta queso. Bueno, yo así la conozco. ¿Ustedes cómo la conocen? No sé si tiene aquí el nombre. A ver. Pues cuéntenme ustedes cómo la conocen. También es muy bonita. 100% recomendada también. Y vean, enseguida está esta otra. Esta es
una Marvo Photos, y esta también está muy grande. Y vean sus hojas, me encantan sus hojitas de ella. Vean qué bonitas sus hojitas. Por eso le dicen la planta Marvo. Vean qué bonitas sus hojitas. Y esta planta le gusta, yo veo que le gusta bastante la luz. Porque si no la tienes en donde le dé la luz, buena luz, se te va, a lo mejor se te va a tornar verde. Se le van a poner las hojas verdes. Pero también esta se reproduce fácil y la riego una vez a la semana. Vean cómo ellas ya traen sus raíces. No sé si pueden ver ahí sus raíces. Así que si tú solamente pones la cuestas así en el sustrato, ella solita se va a agarrar del sustrato y allí vas a tener una planta. Vean, ya ven qué fácil es. Qué facilitas son estas plantas. Yo he conocido estas plantas desde muy niña. Mi mamá las tenía en su casa y de allí fue donde yo las conocí, más que nada porque ella las tenía en nuestra casa. Entonces yo siempre las miraba ahí con mi mamá y y pues a veces ella me ponía que se las regara, a que se las cuidara, y pues por eso es que yo las sé cuidar muy bien a estas plantas, aunque como ya les digo, no tienen ningún dificultad, son súper súper agradecidas. Entonces déjenme les muestro otra. Vean esta es la chicas, esta planta en verano, en los veranos estas plantas refrescan la casa, las plantas te refrescan tu hogar en esos veranos tan calientes que se ponen. A mí por eso me gustan las plantas, porque refrescan. Pues bueno, amiguitas, espero que les haya gustado este video. Este video cortito de estas plantitas hermosas, plantitas colgantes y de muy rápido crecimiento, Vean, voy a plantar estas ahorita que termine el video, las voy a plantar porque vean, ya ellas ya necesitan que las trasplante. Vean. Y fíjense que estas plantas te pueden durar en agua. Uy, yo las he tenido en agua por mucho tiempo. Donde tú las quieras tener, si nada más quieres tener así en un vaso que te decore un espacio, allí las puedes tener y de verdad que duran mucho tiempo así nada más en agua. A ellas así son felices, fíjense, si no serán agradecidas estas plantas. Hasta aquí llegó este bello video, espero les haya gustado estas plantitas que son muy abundantes, muy prolíficas, muy fácil de reproducirse, crecen bastante, muy rápido, así que espero les ayude estos consejos que les comparto con muchísimo cariño. Los invito a mi nuevo canalito, aquí abajo les dejo el link, también Facebook y Instagram, aquí abajo están los links para que pases a visitarnos. Y pues claro, los invito a que se suscriban aquí, a que nos regalen muchos likes, muchos corazones. Así que
Muchísimas gracias por acompañarme. Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo video.